he dicho desde los comienzos de esta crisis que era la más grave de la historia, porque comparándola con las dos grandes crisis del capitalismo en el siglo XIX y en el siglo XX, la primera entre 1873 y 1896 y la segunda, la que arranca en 1929, esa crisis, ¿no es cierto?, la actual crisis está llamada a tener una duración muy larga, contrariamente a lo que se dice de que tal vez sea una crisis de muy corta duración. Nada de eso es verdad. Es una crisis que, si las anteriores demoraron 23 años, la del siglo XIX, y más de 10, algunos autores dicen que la crisis del 29 se soluciona recién con la Gran Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y termina en el 45, estamos hablando de un periodo de 16 años, no hay ninguna razón por la cual esta crisis, que es más seria, vaya a demorar menos. Porque es una crisis en la cual se articulan una crisis económica y financiera de enormes proporciones, habida cuenta de lo que ha sido el volumen y el crecimiento de la economía mundial en estos últimos años, junto con una crisis energética insoslayable, ¿verdad? El planeta se está quedando sin petróleo, hay que sacarlo cada vez de profundidades más lejanas del mar. Ustedes vean que lo que está pasando en este momento en el mar Caribe con el petróleo, la British Petroleum y el derrame que se está produciendo ahí. El petróleo descubierto en Brasil se encuentra entre 5 y 7 mil metros bajo el nivel del mar, lo cual plantea la hipótesis de accidentes que serían fatales e irresolubles, ¿no es cierto? O sea, hay de hecho un quantum de petróleo que se está agotando. Tenemos una crisis de cambio climático gravísima, ¿verdad?, mediante la cual se están derritiendo los casquetes polares, se está derritiendo gran parte de Groenlandia. Esto cambia la dirección de las corrientes marinas, altera la salinidad del mar, que ataca a muchísimas especies marinas, eleva el nivel de las aguas, dejando a grandes ciudades ante la inminencia de su desaparición, concretamente en el Golfo de Bengala, que es un golfo de tierras muy muy bajas, donde viven 70 millones de personas, entre Dhaka, Calcuta y otras ciudades de Bangladesh y la India. Eso está condenado prácticamente a desaparecer en el caso de que el aumento de las aguas del mar sea una cosa relativamente pequeña, tipo medio metro, menos de un metro, ¿verdad? De manera que estamos ante una crisis de enormes proporciones, más allá de la crisis del agua. Considera usted que hay una gran parte de la humanidad que no tiene ya acceso a agua potable, ¿verdad? De problemas de pobreza que se generalizan no solamente en el tercer mundo, sino en los países del mundo desarrollado. Es decir, esta es una crisis mucho más grande que todas las anteriores, de la cual no se sale en corto plazo y además no se sale apelando a las soluciones que el capitalismo ofrece. Tenemos que pensar en el postcapitalismo, y ese es el gran desafío de la época. Yo creo que sí, es un fin que no va a ser abrupto, no es que se termina de golpe, ¿verdad? Estas son agonías lentas, por eso yo en un libro que he escrito, ni bien salió la crisis, que se llama Crisis Civilizatoria y Agonía del Capitalismo, lo que trato de explicar es que este movimiento agónico puede durar décadas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ha habido autores como Immanuel Wallerstein, que en una conferencia que dictó en España a comienzos del año 2009, dijo que él no le asignaba al capitalismo más de 30 años de vida. Lo cual, por ser dicho por quien lo dijo, realmente es un juicio bastante, bastante terminante, bastante taxativo. No es Wallerstein la clase de personas así tendencialmente interesadas en producir esta clase de juicios tan categóricos. Sin embargo, dijo, el sistema es inviable, hay una inviabilidad ecológica que es evidente, ¿verdad? No se puede sustentar más una civilización de consumo y del derroche como la que proponen los países del norte. Es imposible. Para que Estados Unidos pueda tener
un consumo de cerca de 400 y tantos kilos de papel por año, se requiere que los países del África subsahariana consuman 4 kilos de papel por año, y eso implica enfermedades para los subsaharianos, no pueden empaquetar sus alimentos, digo, toda clase de desequilibrio. Si usted proyecta el aumento de la población mundial, que se calcula que va a llegar a 10.000 millones, ¿no es cierto?, en un plazo relativamente breve, estamos hablando de 20, 25 años como mucho, en un planeta que ya está absolutamente sobrecargado, sin capacidad de reposición de las materias primas no renovables, se da cuenta usted que el modelo de vida del capitalismo, un modelo de consumo ostentoso, despilfarrador, derrochador, es completamente insostenible. Yo creo que no estamos preparados para nada. Digo, y ahí me acuerdo las palabras del Che Guevara, ¿no? Cuando decía que el capitalismo hace 5 siglos que nos viene indoctrinando en sus valores, en su estilo de vida, en su modo de vida, y va a ser muy difícil hacer un cambio hacia un modelo completamente diferente. Pero ese cambio es inevitable. Por eso se va a producir en medio de grandes convulsiones sociales. O sea, no va a ser fácil convencer sobre todo a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y a los consumidores norteamericanos, que el modelo basado en el derroche y el despilfarro y en el supuesto de la infinita disponibilidad de recursos, aún de recursos estratégicos como el petróleo, es algo que se agotó. Digo, no lo van a querer aceptar, van a apelar a recursos muy violentos. Y yo creo que en gran medida en Europa, aunque en Europa esta tendencia es menos acentuada, digamos, generaciones enteras que se han acostumbrado a altísimos niveles de consumo y a despreocuparse por la sustentabilidad ecológica de ese patrón de consumo no van a rendirse muy fácilmente ante los imperativos de la nueva situación. Yo creo que por eso este siglo XXI va a ser un siglo sumamente convulsionado, sumamente violento, con grandes luchas, grandes problemas, porque la tarea de asegurarse los recursos naturales, las materias primas, los recursos estratégicos que requiere sostener este patrón de consumo va a ser algo que no va a ser realizado pacíficamente, sino todo lo contrario. Bueno, Latinoamérica juega, yo diría, dos papeles que son importantes, ¿no es cierto? No quiero con esto exagerar la importancia de América Latina o Latinoamérica, ¿verdad? Pero me parece que hay uno en el cual es particularmente importante, y es que es una región muy, muy rica en recursos naturales, ¿verdad? Recursos que son altamente apreciados y que lo van a hacer cada vez más a medida que se produce el agotamiento, ¿no es cierto?, de recursos en otras regiones. Esta es la región que tiene una enorme reserva de agua dulce, de agua potable, ¿verdad?, que en otras regiones está escaseando y mucho. Se calcula que más de la mitad del agua potable del planeta Tierra está en Sudamérica, sobre todo. Es una región que tiene una enorme disponibilidad de recursos energéticos, sea bajo la forma de petróleo como de gas, ¿no es cierto? Venezuela tiene en tierra firme, en la faja del Orinoco, no en el mar, sino en tierra firme, enormes depósitos de petróleo, un petróleo pesado. No es de tan buena calidad como el que sale en el Medio Oriente, pero en las condiciones actuales se puede refinar y se puede hacer un buen uso de él. Y las reservas de ese petróleo son enormes, lo mismo que las reservas de gas que hay no solamente en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Colombia. América Latina tiene además una biodiversidad notable también. Se calcula que es la región del mundo donde prácticamente existe cerca de la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra. Es un continente que tiene enormes potencialidades para desarrollar una agricultura con capacidad para alimentar a miles de millones de personas. Es la reserva, digamos, de oxígeno del planeta, o sea, por muchas razones. América Latina es un continente absolutamente estratégico en esta nueva coyuntura, y eso explica que Estados Unidos haya rodeado de bases militares toda América Latina. No se entiende si no, porque no hacen lo mismo en otras regiones. Lo hacen aquí
porque ellos son muy conscientes del carácter absolutamente estratégico que América Latina, como gran suministradora de recursos naturales, de recursos minerales estratégicos, que los hay en gran abundancia en esta región, va a ser un continente llamado a tener un papel enorme en este siglo XXI. Papel enorme que puede ser en perjuicio de América Latina, porque va a ser objeto de saqueos y de pillajes no va a ser demasiado difícil pensar los alcances y los extremos a los cuales se puede llegar en esa situación, producto precisamente de esa riqueza. Yo diría que esta es la primera contribución de América Latina en este escenario del siglo XXI, y la segunda, que esta es la región del mundo donde la resistencia al neoliberalismo ha sido más fuerte, donde se han desarrollado movimientos de izquierda radical, donde se mantiene la revolución cubana, ¿verdad?, en medio de enormes dificultades, un bloqueo tremendo que lleva ya más de 50 años, pero donde surgen experiencias como las de Venezuela, las de Bolivia, Ecuador, otros procesos un poco más moderados, pero de todas maneras que se orientan en la misma dirección, con lo cual, digamos, este es un continente en donde el avance del imperialismo ha sido de alguna manera detenido, ha sido neutralizado, y eso le da a la región también una importancia estratégica muy grande en las luchas políticas del siglo XXI. Bueno, LIRSA es prácticamente una iniciativa justamente tendiente a facilitar la extracción de todas esas enormes riquezas que tiene América Latina. Es un plan de infraestructura que básicamente está concebido como una serie de circuitos de transportación de mercancías estratégicas y de minerales y de materias primas estratégicos, pero que tiene como defecto fundamental que, en lugar de ser un proyecto que tiende a integrar a América Latina, lo que tiende a ser, tal cual ocurrió con el diagrama de los ferrocarriles británicos y franceses en América Latina en el siglo XIX, a facilitar la salida de esos productos para los mercados mundiales. Entonces, un poco la falla filosófica que tiene el IRSA es que en realidad está concebida para extraer los recursos de América Latina y enviarlos hacia afuera, cuando acá lo que tenemos que hacer en un mundo como el que se está perfilando en esta primera década del siglo XXI es tratar de fortalecer los mecanismos de integración que tenemos entre nosotros y que nos van a permitir resistir mejor esta crisis muy muy seria en la cual se encuentra hoy la economía mundial. El ALBA es el mecanismo potencialmente más importante, porque es el que está imbuido de una filosofía no economicista. El ALBA es un proyecto que trata de conjuntar los esfuerzos, las riquezas de los pueblos, tratando de que eso redunde en beneficio de los pueblos y no de las grandes transnacionales. La gran diferencia entre el ALBA y el Mercosur, por ejemplo, o en los tratados de libre comercio que firmaron algunos países de América Latina con Estados Unidos, es que en estos últimos casos, quienes son los grandes beneficiarios son nada más y nada menos que las grandes transnacionales, mientras que en el concepto del ALBA lo fundamental ahí es la posibilidad de utilizar todas estas enormes riquezas nacionales en grandes proyectos de infraestructura que favorezcan el desarrollo social y la integración económica entre nuestros pueblos. Si eso se logra, América Latina daría un paso enorme hacia adelante, pero es un proyecto que tropieza con muchas dificultades, muchos intereses creados, la presión muy fuerte tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea para evitar la concreción del ALBA, porque ellos son muy conscientes que el ALBA reforzaría América Latina y este continente dejaría de ser una presa fácil de los apetitos imperiales que tienen las grandes potencias. Podríamos decir que en el caso de Venezuela hay un proceso muy interesante que arranca con las elecciones de noviembre de 1998 y da comienzo con el gobierno de Hugo Chávez Frías a principios del 99, un proceso muy interesante que, luego de vacilaciones iniciales,
da lugar a una orientación firme en favor de una economía de bienestar popular y de desarrollo nacional y autodeterminación nacional. Esto precipita la reacción de los sectores oligárquicos dentro de Venezuela, asociados con el gran capital norteamericano, que siempre fue un factor de enorme influencia en ese país, y esto puso en marcha el golpe de Estado de abril del 2002. Golpe de Estado que fue frustrado por la inmediata reacción popular de la gente que salió a exigir la presencia de Chávez y el retorno de Chávez a la presidencia, ¿verdad? Pero luego de eso siguió un paro petrolero fomentado por los mismos grandes intereses económicos, etc. Y producto de ese paro petrolero, que el gobierno venezolano logró finalmente, después de largos meses, poner fin y controlar, se produce una reorientación radical de la política económica y social de Venezuela en pos de lo que el presidente Chávez ha denominado un socialismo del siglo XXI, es un socialismo renovado, exento de algunos de los problemas, lacras y deformaciones que conoció el socialismo del siglo XX, especialmente en la experiencia soviética, y esto ha redundado en campañas muy exitosas en algunos temas, por ejemplo, alfabetización universal, es el segundo país de América Latina después de Cuba que obtiene ese gran logro, ¿verdad? Ni Argentina, ni Brasil, ni Chile, ni Uruguay todavía han erradicado el analfabetismo, en cambio Venezuela lo hizo. Una política social muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy consistente, favoreciendo la atención médica primaria a toda la población, otorgando cédulas de identidad a toda la población. Hasta hace poco tiempo en Venezuela había 4 millones de personas que no tenían existencia legal porque no tenían documento alguno de identidad. Eso se ha acabado. O sea, ha habido un proceso muy interesante, no exento de contradicciones, no exento de problemas, los hay muchos, ¿verdad? Pero con una vocación de construir un poder popular desde abajo muy fuerte a partir de la política de los llamados consejos populares, ¿eh? Consejos comunales, que son organizaciones de base territorial muy pequeña que tienen un grado de autogobierno muy, muy significativo en este momento en un país como Venezuela. Bolivia ha seguido un curso diferente, que después de grandes insurrecciones populares, la guerra del agua, la guerra del gas, en contra de las privatizaciones de estos elementos, ¿no es cierto?, un movimiento multiforme, con un fuerte arraigo en los grupos indígenas, en los pueblos originarios, y que encontraron en la figura de Evo Morales un gran sintetizador, capaz de poner, digamos, darle coherencia a todos esos movimientos, y de vuelta iniciaron un proceso muy significativo de transformaciones sociales, económicas, se recuperaron las riquezas básicas hidrocarburíferas de Bolivia, ¿verdad? Que era una gran promesa electoral de Evo Morales y que el hombre cumplió, tal cual lo había dicho, a los 6 meses recuperó eso. Eso se tradujo en un gran avance en programas sociales de diverso orden, para la niñez, para las madres solteras, para las mujeres embarazadas, en fin, toda una serie de programas sociales que le han dado al gobierno una enorme popularidad. Fíjese usted que Evo Morales, el primer presidente boliviano en ser reelecto, el primero en lograr una mayoría absoluta de más del 65% de los votos en su reelección, el primero que obtiene mayoría absoluta en las dos cámaras, mayoría absoluta calificada, es decir, 2/3 en las dos cámaras, o sea, un presidente con una enorme popularidad, y que bueno, está realmente cambiando el rumbo de Bolivia. Bolivia está avanzando rápidamente en un proceso de crecimiento económico, está teniendo grandes superávits comerciales y fiscales por primera vez en su historia, o sea, cambios muy significativos, con un tono radical muy fuerte. Y más o menos lo mismo puede decirse del presidente Rafael Correa, aunque en este caso ya se está hablando de un académico muy altamente formado, lo ha graduado de una de las grandes universidades europeas, como es la Universidad de Lovaina, y luego doctorado en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, como un economista muy competente, que logró captar de vuelta un estado de
aspiración frustrada de parte de la ciudadanía ecuatoriana, con un lenguaje muy claro, muy coloquial, muy frontal, denunciando los grandes factores de la corrupción en su país, en Ecuador, diciendo que él no iba a aceptar ir en ninguna lista con candidatos a diputados porque iba a cerrar el Congreso, que era una cueva de ladrones, y eso, que era una apuesta muy muy fuerte, fue ratificada, ¿verdad?, con un porcentaje enorme de votos, ¿verdad? Ganó con 56% de los votos, derrotando a un millonario, Álvaro Noboa, que hizo una campaña costosísima. O sea que estamos en presencia de fenómenos muy interesantes, ¿verdad? Creo que acá hay una tensión en todos estos gobiernos. La tensión es entre la declaración de la importancia de la Madre Tierra, o de Pachamama, como dice Evo Morales, y al mismo tiempo la necesidad de responder a las demandas de las poblaciones que requieren caminos, que requieren hospitales, que requieren escuelas, que requieren prestaciones sociales de diverso tipo, obras de infraestructura, y eso hace que las políticas de preservación medioambiental muchas veces tengan que ser redefinidas, ¿no es cierto?, o readecuadas a situaciones en las cuales estos gobiernos tienen que decir, bueno, vamos a explotar el petróleo, si bien esto va a generar un daño al medio ambiente, vamos a procurar que ese daño se minimice, vamos a establecer rígidas condiciones de explotación del petróleo, pero los tenemos que sacar. Evo Morales, en una entrevista que hace poco le hicieron en Le Monde Diplomatique, se preguntaba a sí mismo, bueno, si no sacamos el petróleo y si no hacemos la explotación minera, ¿de qué vive Bolivia? Bolivia no puede vivir, ¿no es cierto?, no puede sostenerse al margen de sus explotaciones petrolíferas y su explotación minera. Eso deteriora el medio ambiente, es cierto, pero me parece que es importante tener en cuenta que no es lo mismo, ¿verdad?, una explotación petrolífera en manos de un gobierno o en manos de un Estado que tiene un proyecto de reforzamiento del cuidado del medio ambiente, como tienen Bolivia, Ecuador o mismo Venezuela, que el carácter absolutamente predatorio que tiene la explotación de esos recursos naturales en otros países. Piense usted, sobre todo, caso extremo, los países del África Negra, la África subsahariana, donde la destrucción del medio ambiente ha sido casi total, producto de que se le ha dado a las grandes empresas de ese sector carta blanca para hacer y deshacer a voluntad. Entonces, yo creo que no hay más remedio que establecer ese punto de equilibrio. De lo contrario, sería caer en una especie de idealismo, de pensar de que basta la voluntad de hacer cambios para que esos cambios se produzcan y que los recursos necesarios salen del aire. No salen del aire, salen de actividades económicas que, bien reguladas, pueden ser muy importantes y no ser lesivas para el medio ambiente. Cuba, que se ha mantenido bajo las condiciones terriblemente adversas que les impone el bloqueo, y que sigue siendo un faro que demuestra que si se quiere cambiar, si hay voluntad de cambio, ese cambio es posible, aún bajo condiciones tan poco favorables como las de Cuba, ¿verdad? Las condiciones internacionales que rodean a Cuba no podrían ser peores. Pese a eso, los cambios se mantienen. Entonces, me parece que esto es lo que está pasando en los principales países que son el núcleo del ALBA en este momento, y que gracias al ALBA están fortaleciéndose cada vez más. Bueno, yo creo que Cuba ha sido ejemplo, en primer lugar, por su solidaridad internacional, ¿verdad? No hay otro país que haya sido más solidario que Cuba. Un país pobre, porque Cuba, lo ha dicho Fidel, lo dijo el Che en innumerables ocasiones, Cuba es una isla pobre. Es una isla pobre, no es una isla rica, ¿verdad?, en recursos naturales ni nada. Y Cuba ha sido un ejemplo en compartir los frutos de su tierra y sus recursos con muchísimas naciones en el planeta. El internacionalismo cubano es realmente notable, como lo han llevado a cabo, como lo siguen llevando a cabo bajo las condiciones tan adversas que tienen hoy. En segundo lugar, es un ejemplo en el sentido de que se demuestra que si hay una voluntad de poner fin a ciertas situaciones escandalosas, como por ejemplo las elevadas tasas de mortalidad infantil en América Latina, se puede hacer eso, aun cuando usted esté bajo condiciones económicas tan poco favorables y propicias como las de Cuba.
cuando los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud demuestran que Cuba está con una tasa de mortalidad infantil del 4.7 por mil, 4.7 por mil, que es una tasa baja para los estándares europeos. Y los demás países de América Latina, ¿verdad? Salvo Chile y Uruguay, que tienen tasas bajas, pero no de ninguna manera como las cubanas, están en el orden de los 25, 30, 40 por mil. Está hablando usted de numerosas vidas humanas que son salvadas por el solo hecho de nacer en Cuba. Y por el solo hecho de hacer prioritario el gasto en salud y en educación y en cultura, que fue lo que Cuba siempre ha hecho. Digo, poca gente recuerda que una de las dos primeras instituciones que crea la Revolución Cubana a poco tiempo de entrar Fidel en La Habana son la Casa de las Américas, ¿verdad?, que es una gran institución cultural, literaria, etcétera, humanística, y el Instituto Cubano de Artes y de Industrias Cinematográficas, el ICAI, digamos. Esto de alguna manera habla de que el énfasis en la cultura es un dato constitutivo, ¿verdad?, de la realidad cubana, cosa que en los demás países de América Latina las políticas de ajuste que venía imponiendo siempre el FMI, lo primero que hacían era recortar gastos en salud, educación y cultura. Cuba demuestra que se puede hacer lo contrario, aún siendo pobre y aún estando asediado por un bloqueo criminal como el que tiene el imperialismo sobre ella. Bueno, yo creo que ese debate se ha reabierto en los últimos años a propósito de la globalización y a propósito de que algunos autores dentro de Estados Unidos han reiniciado la discusión en torno al imperio y en torno al imperialismo. Y me parece a mí que en ese sentido la discusión en torno al imperio y al imperialismo ha facilitado la puesta en cuestión de los esquemas económicos actuales en nuestros países, que demuestran un grado de dependencia externa muy, muy marcada, ¿verdad? De manera tal de que hoy en día el desarrollismo está puesto en cuestión. América Latina ensayó políticas desarrollistas durante muchos años. Los costos sociales y ecológicos de esas políticas son muy grandes. La desnacionalización a la cual llevan esas políticas también ha sido muy marcada. Y lo que hoy se plantea es la necesidad de un modelo de desarrollo diferente, ¿verdad?, en donde se garantice la sustentabilidad a largo plazo desde el punto de vista ecológico, en donde se garantice la justicia social como virtud primera de cualquier formación social. Es decir, que todo aquello que de alguna manera implique un mayor crecimiento de la actividad económica, un aumento del producto, tiene que traducirse inmediatamente en un aumento en el bienestar, sobre todo los sectores más postergados y débiles de la población. Cosa que en el desarrollismo no es así. Entonces me parece a mí que hoy en día reaparece toda esta nueva repensar la teorización sobre la dependencia, sobre el imperialismo, que ha sido muy, muy importante en todas las discusiones en torno al nuevo socialismo o el socialismo del siglo XXI. Primero que son simplemente afirmaciones que no tienen ningún fundamento real. Mire, solamente de niños menores de 15 años, según la OIT, el número creo que son 238 millones de niños que hoy en día están trabajando en todo el mundo en condiciones de esclavitud o semiesclavitud. Esto mediante salió un informe que hizo la Organización Internacional del Trabajo hace cosa de 3 o 4 años. Ese número, yo lo comparé, es muy superior al número total de esclavos que existían en el apogeo de la esclavitud como sistema económico en el siglo XVIII, a escala mundial. Es decir, que cuando dicen de que ya el esclavismo es cosa del pasado, bueno, gente que está muy mal informada. Claro, hoy en día no hay tráfico de negros, que era lo que caracterizaba a la esclavitud en aquella época, pero definitivamente es un sistema que se ha venido imponiendo nuevamente de una manera muy perversa, porque hoy en día la esclavitud básicamente son niños, los niños no son los... Bueno. Y el tema del colonialismo, yo creo que eso sigue bajo nuevas formas, ¿verdad? Hay un colonialismo cultural muy intenso, hay un dominio de los medios de comunicación de prensa a manos de grandes grupos extranjeros muy fuertes en toda América Latina, te diría más el tercer mundo. La presencia, digamos, de los grandes
empresas transnacionales, sean norteamericanas o europeas, son una nueva forma de colonialismo, respaldadas invariablemente por sus respectivos gobiernos, ¿verdad? Acá hay que decir el caso, por ejemplo, de Argentina, cuando la Argentina se derrumbaba a finales del 2001, la última visita oficial que recibió el presidente Fernando de la Rúa, antes de abandonar la casa de gobierno en un helicóptero, alejándose de la muchedumbre que probablemente quería hacer justicia con sus propias manos, fue la visita de Felipe González, que vino simplemente a pedir que en ese contexto de crisis se salvaguardara los intereses de las empresas españolas radicadas en la Argentina. Esto habla de que hoy en día el colonialismo no asume la forma del pasado, del siglo XVII, del siglo XVIII, pero asume estas formas novedosas, aparentemente no violentas, pero en el fondo profundamente violentas, solo que bajo un manto de sobriedad y de serenidad que oculta sus verdaderas intenciones. Bueno, yo creo que son transiciones frustradas, transiciones incompletas. Yo he escrito un pequeño librito que se llama Aristóteles en Macondo, que versa sobre justamente las democracias en América Latina, donde demuestro que realmente las transiciones fueron transiciones fallidas, transiciones inconclusas, transiciones que dejaron en pie los pilares del nuevo régimen, que no potenciaron la vida democrática en nuestras naciones y que crearon condiciones para el sostenimiento de viejas relaciones, y eso no solamente se vio en América Latina, se vio, por ejemplo, en el caso de España, en donde el Pacto de la Moncloa siempre fue celebrado como un avance democrático notable, pero vemos que al cabo de 20, 25, 30 años todavía la justicia española sigue estando en manos de elementos profundamente antidemocráticos que impiden hacer justicia a las víctimas del franquismo. Esto habla de una transición parcial, una transición incompleta, que había sido exaltada por la prensa internacional, por algunos académicos, ¿verdad?, que ponían a España como un modelo. Yo siempre tuve muchísimas dudas sobre esa transición española, hoy en día no tengo más ninguna duda, es una transición absolutamente imperfecta en donde los bastiones del viejo régimen, bastiones económicos, ideológicos, están todavía ahí y pesan muchísimo. Y lo mismo pasa en la mayoría de los países de América Latina. Donde esto se ha resuelto es en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que tuvieron un proceso radical de redemocratización, son de lejos los países más democráticos hoy, yo diría no solo en América Latina, probablemente a escala mundial. Digo, se puede discutir mucho el chavismo, ¿verdad? Pero un señor que organiza 13 elecciones a lo largo de 11 años, 13 elecciones, gana 12 por amplio margen y pierde uno por el 0.5% de los votos y acepta el resultado sin ninguna duda inmediatamente esa misma noche diciendo ganaron, ganó la oposición, da prueba de un grado de democratismo que no existe, que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, o en un país como España, o en un país como Italia. En España el 90% de la opinión pública estaba en contra de que España se involucrara en la guerra de Irak, y el señor José María Aznar metió a España en la guerra de Irak. Eso es profundamente antidemocrático. Lo mismo pasó con Berlusconi en Italia. Digo, en ese sentido, las huellas de esos viejos regímenes y esas transiciones todavía están muy presentes, salvo en estos países de América Latina que les mencioné, Bolivia, Venezuela, Ecuador, que hicieron avances muy, muy notables en el sentido de potenciar al demos y darle al pueblo instrumentos efectivos de control sobre sus gobernantes que, por ejemplo, no tenemos ni en Argentina, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en México, ni en ninguna otra parte. No, de ninguna manera. Vivimos un orden que es profundamente antidemocrático. Ojalá. Yo creo que a escala global estamos en un sistema que es totalmente despótico y que eso lo vemos, digamos, a cada momento. Ojalá pudiéramos avanzar hacia una democracia global, pero la condición para eso es la igualdad entre los pueblos, y eso es lo que justamente no existe en el mundo de hoy, porque a escala global, si hay algo que marca las tendencias más profundas, es una enorme disociación entre el 20% más rico de la población mundial y todo el resto. No, bueno, mi optimismo acerca de que yo creo que la humanidad finalmente va a resolver estos grandes desafíos que le ha planteado el capitalismo, un desafío mortal,
No puedo dejar de mencionar la investigación que hizo la revista británica The Lancet, ¿no es cierto?, que es una revista que nuclea a los biólogos y a la gente que está en la ciencia de la salud, en donde ellos hicieron una encuesta preguntando cuáles chances había para que la especie humana sobreviviera al final del siglo XXI. Y la respuesta fue 50%. Primera vez en la historia de la humanidad que se plantea una cosa de esa naturaleza. Yo confío en que ese 50% caiga del lado positivo y esta humanidad pueda resolver estos grandes problemas. Lo que estoy seguro es que si no salimos del capitalismo no lo resolvemos. El capitalismo es un sistema que ya ha dado lo mejor que podía dar y que hoy en día nos lleva por una ruta de suicidio colectivo total, primero que nada destruyendo el medio ambiente, luego destruyendo las sociedades y creando una situación mundial absolutamente insostenible. Y mi utopía es que eso lo podamos revertir con un nuevo socialismo.